Bienvenidos a The Planner TV. Bienvenidos al quinto programa de la sexta temporada de tu planificador en vivo que todas las semanas te trae el mejor material a la hora de realizar tu evento. En el programa del día de hoy te vamos a mostrar muchísimo material. Vamos a contarte las últimas tendencias en make-up y además mostrarte todos los tips que tenés que tener en cuenta a la hora de elegir y comprar la bebida para tu evento. Estos son los avances del programa del día de hoy y empieza a disfrutarlo de la siguiente manera. Hoy los chicos me convocaron para que les comente respecto a una producción de fotos que hicimos con todas las tendencias para la primavera y verano respecto al make-up. Gente de Planner, soy Lucre Rodríguez Campo, para los que no me conocen, y estoy volviendo un poco al rubro novia. Y estamos acá con Pablo Azaña, quien nos va a contar todos los tips y sugerencias a la hora de organizar bien la bebida para el evento. Francisca Tienda de Modas. Un nuevo local abrió sus puertas en Galería Florida Local 15. Vas a encontrar todo el asesoramiento y últimas tendencias en ropa urbana, zapatos, accesorios y mucho más. No dejes de pasar por Francisca Tienda de Moda en Galería Florida Local 15. Hotel Catalinas Park está festejando el año del Bicentenario y es por eso que tiene las mejores promociones ingresando a www.catalinaspark.com. Si querés además asesoramiento por noche de bodas y gastronomía, comunícate a los teléfonos 450-2250. Hotel Catalinas Park, festejando el Bicentenario y como siempre pensando en vos. Arrancamos el programa del día de hoy y en nuestra primera nota estuvimos con Claudia Longo, maquilladora social, quien en una producción con Hugo Mirabal y con Juli Chico Campos y con la presencia de las modelos Florencia Aramayo y Flor Velardes, entre otras, estuvimos con el objetivo de que nos muestren las últimas tendencias en el maquillaje. Hola gente de The Planner, soy Claudia Longo, maquilladora profesional. Hoy los chicos me convocaron para que les comente respecto a una producción de fotos que hicimos con todas las tendencias para la primavera y verano respecto al make-up. Producción que hicimos con Hugo Mirabal, Juli Chico Campos y cuatro modelos monísimas que ya las van a ver en las fotos. En este caso realizamos una producción de fotos en el estudio de Hugo Mirabal, con cuatro modelos, donde cada una de ellas te presentaba una tendencia distinta respecto a make-up. La idea es adoptar algunas cuestiones de tendencia para adaptarlas a nuestro look personal y a nuestro estilo propio, que es lo importante. Respecto a pieles, lo que se viene son pieles, por sobre todo, saludables. Es decir, hay que tener mucho cuidado y tomar los recaudos debidos. Y lo que se viene son bases más bien satinadas y traslúcidas, que tengan un aspecto liviano. Lograr un look nude, es decir, súper natural. Respecto a ojos, podemos decir de que se viene un maquillaje bien protagonista y donde sobre todo se busca resaltar mucho nuestros ojos. Se viene, por supuesto, como toda primavera-verano, mucho color
Aparecen nuevamente las sombras metalizadas, con mucho color, colores vibrantes, y la podemos aplicar tanto en sombras como en delineado. Si bien el delineado negro sigue siendo la premisa, y por supuesto también el smokey sigue siendo absolutamente un clásico, como también un look nude. Como tips de tendencia, no nos tenemos que olvidar de glitter, que es tendencia en las pasarelas internacionales, que bien aplicado queda buenísimo. Y por otro lado, no nos tenemos que olvidar de nuestras cejas, que toman un rol protagónico en esta temporada al tener unas buenas cejas bien cuidadas, tupidas. Finalmente tenemos los labios, que siempre son un toque super chic y sexy en nuestro rostro. Por supuesto, a ver, los labios, las bocas coloradas siempre se siguen manteniendo, pero el color que se viene es el rosado. Rosado ya sea desde la gama, desde lo más claro hasta un fucsia, y lo que vuelve con todo es el look glossy, o sea, el gloss en labios, es decir, que se busca unos labios super sexy. Bueno, con esto damos por finalizado, bueno, sin dejar de mencionar que agradezco muchísimo, bueno, a Hugo Mirabal, a su estudio. Van a ver las fotos, están buenísimas y espero que les sirva. A Juli Chico Campos, que coprodujo la producción de fotos. A las modelos Flor Aramayo, Flor Velardes, Lucía Heinze y Sol Sherman. Y a las dos personas que me ayudaron en pelo y manos, Silvana Robles y Jessica Goldberg. Y desde ya agradezco a mis amigos de The Planner que, bueno, recurrieron a mí para brindarles esta información y espero que les sirva. Y bueno, si quieren contactarme, me lo pueden hacer a través de mi fanpage, Clau Longo Makeup Pro, donde obviamente lo que necesiten estoy a su disposición. Muchas gracias. Oliveto Eventos, el lugar indicado para todo tipo de fiestas especiales. Catering exclusivo de Patricio Mesón, presupuestos a medida, excelente servicio y la mejor ubicación en Yerba Buena. Consulta todas nuestras propuestas llamando a nuestros teléfonos que aparecen en pantalla o buscanos a través de Facebook como Oliveto Yerba Buena. Tomás de Todo Almacén de Bebidas. Si tenés un evento social, empresarial o una juntada con amigos, pensá en Tomás de Todo. Siempre ofreciéndote lo mejor en bebidas. Consulta por sus promos y beneficios y encontrarnos a través de Facebook o a través de nuestra fanpage Tomás de Todo. A la hora de organizar tu evento, uno de los pilares más importantes que no te puede faltar ni fallar es, por supuesto, la bebida. Es por eso que nos acercamos hasta una de las vinotecas más importantes de nuestra ciudad y desde allí te mostramos todos los tips que tenés que saber a la hora de calcular y de comprar la bebida para tu evento. Como bien me presentó Florencia la nota, en el siguiente bloque te vamos a contar cómo calcular bien la bebida para que tu evento sea súper, súper efectivo, que no te sobre, que no te falte, y qué mejor que preguntarle a Pablo Azaña de Vinería Boutique, de Paso y mucho más. Hola Pablo, ¿cómo estás? Hola José, ¿cómo estás? Bueno, contame Pablo,
Si viene un organizador de eventos, si viene una pareja y te dice, tengo un evento para X cantidad de personas, ¿cómo calculamos? ¿Cuáles son tus sugerencias desde tu experiencia? Mira, hoy la verdad que la gente viene con que es un problema y realmente para nosotros se hace muy fácil. Ya los cálculos están hechos, se han dado. Tenemos ahora en esta época del año que hace mucho frío, si bien el consumo de cerveza subió muchísimo en lo que es un evento hoy por hoy, el año pasado ya era distinto, se calculaba de 2 a 2.5 porrón de 3/8 por persona en un casamiento. Hoy estamos en 3 y 3.5 si es al mediodía. Con cuestión al champán, que es lo que más se consume en el casamiento, o sea, tenés que calcularlo cada 3 personas y media, una botella de champán. El fernet, que por lo general se consume cada 6 personas, una botella de fernet, cada 10 personas, cada mesa de 10, 2 vinos, ¿sí? Que ese es el consumo del casamiento hoy por hoy. ¿Y qué bebidas no pueden faltar? O sea, viene una pareja y te dice, mira, mi presupuesto es medio acotado, o el wedding planner o el organizador te dice, contamos con tal presupuesto. ¿Qué bebidas vos decís, esto no puede faltar y en esto sí pueden, digamos, suspenderlo? Para mi criterio, o sea, el champán no puede faltar en el casamiento. Hasta el que no toma champán o el que nunca en su vida tomó champán, toma champán esa noche, ¿sí? Y a ver, algo que yo recomiendo siempre, no es porque yo lo venda, es que en el casamiento puede faltar de todo, menos la bebida. O sea, el que se va borracho del casamiento es el mejor casamiento de la vida. Y para contactarse con ustedes y venir a hacer una selección de las bebidas para el evento, ¿tienen que venir con cierto tiempo de anticipación o...? ¿Ustedes tienen el stock suficiente como para proveer de forma inmediata un evento de tal...? En eso no habría problema, o sea, por el tema de dejarle la bebida en su momento, no hay problema. Sí les recomendamos que la gente venga con anticipación por el tema precios, porque hoy, bueno, en la situación en la que estamos, realmente, o sea, no sabemos dónde estamos parados. Bueno, Pablo, te agradezco muchísimo la nota, gracias por invitarnos a tu hermosa vinería y bueno, esperamos una nueva invitación. Muchas gracias, José, muchas gracias a The Planet. Andrea K se encarga que tu fiesta sea única y original. Estamos en cada detalle de la decoración y organización total de tu evento para que puedas disfrutarlo a pleno con tus invitados. Si te casás, aprovecha la promo de invierno y contrata ya el servicio para tu casamiento y te regalamos tu noche de bodas. Contáctanos a nuestros teléfonos o en Facebook como Andrea K. Hippie Pass es un local nuevo que abrió las puertas en la indumentaria con exclusivos diseños. Hablamos con ella y en esta nota te mostramos un poco más de su historia, de sus diseños y cómo fueron creciendo las dueñas para formarse en lo que fue un showroom y hoy en día tener su propio local en pleno centro de Tucumán.
Esta nota es auspiciada por Baxar Yerbabuena, Deco Regalos y mucho más. Si estás pensando en tu lista, pensá en Baxar Yerbabuena. En esta nota de The Planner TV, inauguramos un nuevo segmento en donde vamos a presentarte proyectos de jóvenes planners y emprendedores. Por eso te mostraremos por dentro uno de los locales de indumentaria súper exclusiva que abrió sus puertas hace muy poquito en pleno corazón de Barrio Norte, en la calle Santiago 298. El estilo de la marca Hippie Pass es bien hippie chic, tanto en su línea más urbana como en sus prendas de noche y fiesta. El concepto es resaltar la imagen de la mujer con un look canchero y cómodo. Sin embargo, lo más resaltable de la marca es que todos y cada uno de los diseños son únicos y exclusivos. No hay dos prendas iguales y se caracterizan por el mix de géneros, texturas, apliques y bordados. Todo hecho a mano. En Hippie Pass puedes encontrar vestidos, blusas, remeras, chaquetas, busitos, pantalones, ruanas, una gran variedad de accesorios, zapatos, botitas, mochilas y carteras súper cancheras para usar en diferentes situaciones, de día y de noche. También ropa y accesorios tejidos con apliques como suéteres, cuellitos y bufandas, y los infaltables gorros ideales para ponerle color a este invierno. Y para contarte más sobre esta marca y darle razón de ser a la nota, no podemos dejar de contarles que Hippie Pass empezó siendo un hobby de su dueña, María de la Paz Gallardo, de apenas 20 años, quien hace unos años comenzó a diseñar ropa y a vendérsela a sus amigas. La recepción fue tan buena que decidió ponerse un pequeño showroom, darle nombre a su proyecto y empezar a diseñar, cortar, coser y vender a mayor escala. Es decir, todo el diseño y producción es propia, lo cual hace aún más valioso este emprendimiento, aunque a veces debe recurrir a un taller para terminar con los pedidos por mayor a otras provincias, siempre con la premisa que sean diseños únicos en cada prenda. Con un gran poder estratégico, supo manejarse en las redes sociales, especialmente Instagram, alcanzando más de 10.000 de seguidoras de todo el país. El objetivo de la dueña, siempre ayudada por sus hermanas y su madre, fue llegar a poner su propio local a la calle. Así, con perseverancia, planificación, constancia y mucha dedicación, además de pasión por el diseño y los detalles, se presentó la oportunidad y armó su local con nuevos desafíos: conquistar ahora al público en la calle, además de seguir con su clientela de las redes sociales. Con su meta firme, seguir dando a conocer a Hippie Pass como una marca con identidad propia, su dueña, ahora diseñadora, emprendedora y estratega, se convierte en una verdadera planner del diseño de modas, quien junto a todo su equipo producen ropa y accesorios exquisitos para mujeres cancheras de todas las edades que quieren distinguirse y sentirse únicas. Gens Designs, tarjetas para eventos especiales, te ofrece muchísimas opciones al momento de escoger, invitaciones y toda la gráfica para que tu evento sea un éxito. Trabajamos con papelería y accesorios importados, muestras previas y el mejor precio.
Comunicate con nuestros diseñadores a través de nuestros teléfonos, correo electrónico o redes sociales, Facebook e Instagram como James Diseño Impresiones. Y llegamos al último bloque de nuestro programa. Y es por eso que en nuestra cuarta nota estuvimos hablando con Lucrecia Rodríguez Campo, que nos trae las últimas tendencias en tocado y en ramos para novia. Además también nos cuenta todos sus nuevos proyectos que tiene para este 2016. Hola gente de Planner, para los que no me conocen, soy Lucre Rodríguez Campo. Bueno, hoy estoy como invitada acá en el programa, me encantó volver. Y bueno, les cuento un poco lo que estoy haciendo ahora. Me estoy dedicando a lo que es ramos y tocados de novia. En algún momento, bueno, fue todo lo que era organización. Y me gustó mucho estar en contacto con las novias, en lo que es decidir el estilo. Y bueno, haciendo mi ramo cuando me casé y mi tocado, empecé a hacerle a mis amigas y surgió la idea de empezar con esto. Hoy buscando una tendencia diferente, se me ocurrió que estaba bueno armar algo, qué sé yo, para solucionarle un problema a las novias en lo que es tiempo. Entonces armé Attaché Express, que la idea es que tengan la posibilidad de ver en la página distintas opciones de tocado y poder elegirlos y alquilarlos. Lo que es el servicio, me gusta mucho acompañar a las novias, por eso siempre trato de ponerme en contacto con ellas, que me cuenten cuál es el estilo, cómo va a ser el vestido, para que lo tengan al tocado el día de la prueba de peinado y estén tranquilas de ver cómo le queda, no que el día del casamiento de repente no le vaya con el peinado o no le quede bien o sea más chiquitito o más grande de lo que se imaginaban. La idea de esto es que estén tranquilas, seguras de lo que quieren. Si en lo que es ramos también, siempre lo que trato es que me den un pedacito de tela o algo que esté del estilo o que de repente para ella sea o de la abuela o algo significativo para que tenga eso el ramo en lo que es el tallo. Para contactarnos, la idea es que primero vean el estilo del vestido. Yo siempre les pregunto si ya tienen la tela o algo para ver el definir el estilo y contactar lo que es ramos y tocado. Y más o menos calculamos que en tiempo, con 2-3 meses antes está bien. Para contactarnos pueden encontrar en la página que es Attaché para Novia y ahí vamos a ir subiendo todas las opciones para poder alquilarlo a los tocados. Bueno, gente de Planner, me despido. Espero seguir en contacto con ustedes y volver a visitarlos. Y bueno, espero que busquen la página y les pueda resolver un tema a todas las novias. Si quieres seguir nuestros programas online, no dejes de ingresar en nuestro canal de YouTube. También puedes hacerlo a través de Facebook, Twitter e Instagram como de Planner TV. Carpas Yerba Buena, la empresa líder en alquiler de carpas para todo tipo de eventos, ofrece además gran variedad de piso, decks de madera, pistas de baile, refrigeración y calefacción para que tu evento sea increíble. Años de experiencia avalan nuestros servicios. Contactanos a los teléfonos que aparecen en pantalla o a través de Facebook como Carpas Yerba Buena. Como todas las semanas, quiero agradecerle al local Hippie Paz por haberme vestido con esta hermosa indumentaria, accesorios y botas. Este local lo puedes encontrar en Santiago 298. Y por supuesto, como todas las semanas, a Romina Sena por haberme maquillado y peinado. Y así llegamos al final de nuestro programa. Por supuesto, no quiero dejar de saludar a todos los padres en su día, en especial al mío y a los padres de todos los chicos de nuestro equipo. Nosotros nos volvemos a encontrar el día jueves que viene a las 22:30 horas por el canal 13 de CCC para seguir mostrándote y adelantándote lo mejor de tu planificador en vivo.